Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuri. Y para los que ya me conocen, bienvenidos nuevamente. En este día vamos a estar haciendo esto. Esto es una trenza con las cebollas, con las cabezas de ajo que coseché. Esta ya la hice porque primero quise practicar antes de enseñarles a ustedes, porque es primera vez que hago una trenza de cabezas de ajo. Así que estos son, los puse por medidas. Estos son los más chiquitos que coseché, pero ahorita les voy a enseñar a los medianos y los grandotes, y les voy a decir qué voy a hacer con cada uno. Así que si les interesa ver cómo hago esta trenza, acompáñenme a ver este video. Estas son las cabezas de ajo más pequeñas que coseché. Miren, estas, ¿se acuerdan toda la tierra que tenían? Pues no se le quita la tierra, no se lavan. Nunca se deben de lavar los ajos ni las cebollas cuando las cosechas, porque se pueden podrir. Sino ya una vez que ya se secan, que ya duran el tiempo de curación, se les cae solito el polvo, o se les cae la tecatita, la primera, se les cae solita, que es donde está toda la tierra suelta. Estos son los más pequeños, como les dije. Y de este lado, miren, estos están un poquito más grandes, si pueden ver. Estos son los medianos. Y de este lado tengo los mega ajos, que son los más grandotototes. Estos todavía no les corto las raíces. Miren, todavía están ahí y no se las corté, solamente para enseñarles. Esto no se le corta ya hasta que ya está listo el ajo, ya curado completamente, que ya la tecatita ya se hizo así como papel. Es cuando se corta la raíz, así como estos. ¿Sí ven? Esta ya se la corté, pero esta la dejé solamente para enseñarles a ustedes. Y miren, ya está todo seco, seco completamente. Estos son todas las cabezas medianas, las chiquitas, y yo les digo los mega ajos. Mira nada más el tamaño de este, grandototas. Aquí tengo la cabeza, las mega cabezas de ajo, y con unas tijeras así como estas vamos a cortar las raíces. Todavía tienen un poco de tierra, entonces sacudimos un poquito y vamos a cortar. Vamos a cortar que quede más o menos así, porque no queremos cortar tanto que lo vamos a dejar dañado la cabeza de ajo. Y si miran, todavía tiene tierrita, eso se le cae la tecatita. Y miren, ya está listo. Otra vez. Yo estoy haciendo esto acá afuera y no adentro de mi casa, porque si no haría mucha tierra y mucha basura. Por eso es que estoy aquí, y aquí es más fácil limpiarse. Así que así voy a hacerle hasta terminar con todas las cabezas de ajo que me faltan. Muy bien, y una de las cosas que vamos a estar necesitando para hacer la trenza es un poquito de hilo. Ay, este hilo no sé cómo se diga, pero le dicen, creo que es twine, no sé cómo se dice en español, twine. Pero es este hilo
Miren, vamos a cortar un pedacito y vamos a estar agarrando 3 ajos. Hay mucha basurita suelta todavía. Y los vamos a poner y los vamos a amarrar. Déjales enseño cómo. Bien, entonces vamos a poner una cabeza de ajo en el centro y vamos a poner las otras dos cabezas así, como si fuera un triángulo. Y vamos a amarrar las primeras 3 con el hilo. Queden bien bonitas. Así. Y después vamos a seguir poniendo. Oh. Entonces vamos a partir así, los 3 gajos, ¿verdad? Como si fuéramos a hacer una trenza de nuestras niñas. Y vamos a poner este aquí y lo vamos a poner en el centro. Lo vamos a juntar con el centro. Y vamos a después a darle la vuelta. Así. Y ahora otra aquí en el centro y así. No sé si pueden ver muy bien, pero sí, van a quedar 3 gajos. Siempre va a quedar uno en el centro. Y siempre la cabeza que vamos a ir poniendo, esa la vamos a ir poniendo en el centro. Así. En el centro. Y luego cruzamos esta. Así. Luego la otra en el centro. Así. Y en el centro. Y ahora cruzamos el otro. Y este para acá. Así. Ponemos otro. En el centro. Y ahora cruzamos este y este para acá. Así. Quedan los 3 gajos siempre. Sí. Y ahora cruzamos este. Yes. Y los vamos a ir acomodando a como vayan quedando para que quede así como un tipo cascada, así bonito. Ahora le toca este de acá. Ahora aquí le vamos a poner uno en medio. Sí. Miren qué hermosa se está mirando esta trenza de cabezas de ajo. Es una belleza. Siempre he querido hacer esto, pero esta es mi tercera temporada que crezco mi propio ajo. Y pues la primera vez, creo que solamente planté como algunas 12. Me salieron lo de 12 cabezas de ajo. Ese fue mi primer año. Mi segundo año planté como algunas 20 o 30 cabezas de ajo, pues no eran lo suficiente como para hacer trenzas. Y este año sembré 10 cabezas de ajo y de 10 cabezas, miren todas las cabezas que me salieron. Así que de 10 cabezas lo suficientemente grandes, se me hicieron más de 70 cabezas de ajo. Y ahorita se las voy a enseñar. Pero por eso es que ahorita este es mi primer año que se me ha dado hacer estas hermosas trenzas. Y ya terminé de hacer la trenza aquí también. Y para culminar con esta trenza, agarro otro pedacito de hilo y le voy a hacer un nudito, porque este lo vamos a colgar en la cocina. Este va a ser
de decoración y cuando estemos cocinando, pues de ahí va a ser más fácil estar agarrando los ajos. Y le vamos a dejar un tipo ganchito para poderlo colgar en nuestra cocina. Ay, 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 está muy pesada. Pero mira nada más qué belleza. Ahí pueden ver, ya están todas las trenzas terminadas. Estos son los mega ajos que voy a usar para semillas para esta próxima temporada. Estos son los ajos medianos. Y estos son los más chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ajo de este tamaño. 38 medianos. Y 2, 4, 6, 8 y 10 grandes. Son 10, 38, son 48. Más 21 son 69 y tengo 4 cabezas de este tamaño ahorita actualmente en la cocina, entonces tengo 73 cabezas de ajo que coseché de esta temporada. Y si aún todavía nunca has sembrado ajo, yo te recomiendo que siembres tu propio ajo, porque tú sabes que es orgánico, que no tiene pesticidas, que no tiene las papas, los ajos y casi la mayoría de los alimentos los cosechan y les sprayan no sé qué cosa, como un desecante, o a veces les sprayan también químicos para que duerman, y todo eso después no lo comemos. Y si tú lo creces, yo ya tengo ajos para todo el año. Bueno, espero que me dure para todo el año, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, para todo el año me va a durar, primeramente Dios, este ajo. Y no voy a tener que ir a la tienda a comprar. Y ya tengo las semillas listas también para esta próxima temporada. Así que eso es todo por este video, amigos. Espero les haya gustado, espero les haya gustado esta trenza de ajo, así como a mí me ha encantado. Y hasta el próximo video, si Dios quiere, que Dios les bendiga.